por un accidente también en Malinalco tocando el acordeón. Se me cayó una botella, me corté la mano y fui con un señor que, además de curarme, me enseñó una canción que se llama Sangre Azteca. De ahí surgió el nombre del grupo y también el darme cuenta de que tengo sangre azteca. La experiencia de lo que me puede dar sangre azteca, pues, es la manera de, pues, poder expresarme musicalmente y de, pues, darle un impulso, ¿no?, a nuestra querida música mexicana. Yo creo que es muy difícil, y más en el queriendo hacer rock, ¿no?, porque no hay una infraestructura, no hay un medio, no hay un público real, ¿no?, que tú puedas decir, pues, me voy a sostener o voy a dar mi música hacia alguien. Bueno, lo que estamos nosotros diciendo en las canciones son básicamente las cosas que de alguna manera nos preocupan o nos interesan. Y creemos que nosotros somos, antes que nada, pues somos de este país, y por lo tanto lo que reflejemos a nivel de imagen tiene que ser una imagen mexicana. Un signo de los tiempos que vendrán.
quisiéramos es que existiera un público que tuviera un gusto muy amplio y muy definitivo para poder escuchar la música y las letras también de Sangre Azteca. Hay algunas referencias al asunto mexicano, pero no estamos precisamente en una consigna nacionalista de reivindicación o algo así. Simplemente hablamos de lo que está alrededor de nosotros, y como estamos aquí en México, finalmente hablamos de México, ¿no? Yo creo que dentro de los géneros de música, Sangre Azteca está, digamos, en la música de rock, con la música de cumbias. La música de Sangre Azteca yo creo que va dirigida no nada más a la cabeza, sino también al corazón y también a los pies, porque también es música que se puede bailar.